¡Hey! ¡Muy buenos a todos! ¡Guapísimos! ¡Kindegeta 777! ¡El Omnitrix! ¡Este fantástico título! Y en el día de hoy os traigo un juego que tenía muchas ganas de subir al canal y ya por fin se encuentra disponible su fase beta, por lo tanto, la vamos a probar y si veo que votáis muy positivamente, se acabará convirtiendo en serie, al menos hasta que salga el juego completo, pero de verdad que estoy, ¡buah!, como entusiasmado. Ya sabéis que estos juegos me encantan. De hecho, anteriormente jugamos a Suteikun con Willy. En esta ocasión no tiene multiplayer, por desgracia. No sé si la versión final por fin estará disponible o a lo mejor lo sacan más adelante, no tengo ni idea, pero de momento vamos a crear nuestro zoo con nuestros animales. Y bueno, vamos para allá. Lo primero, crear nuestro avatar. Vamos al lío y a ver en qué consiste. Bueno, escúchame, de momento se ve bastante, bastante chulo. Ah, ya os digo que lo que he podido ver del juego me flipa, la verdad. Así que bueno, vamos a crear el personaje. Este, y se parece a ti, Vegeta. Nada, pues es... ¡Oh, este! Este se parece un poquillo. Vale, el pelo, calvo. De momento voy a ir viendo qué opciones hay. Son muy básicas, perfecto. Imagino que habrá más en un futuro. Igual lo dejan tal que así. Es que no tengo ni idea. Yo digo que yo lo vi en su momento, me flipó. Y justo me dicen, antes de ayer me dijeron, ya está la beta, dentro de 2 días. Y digo, uy, qué ganas, qué ganas. No sé si luego podremos ponernos trajes o cosas varias. Color moradito, si lo tenemos por... Uy, perfecto. Ahí lo llevas. ¡Hala! ¿Piri Vegeta eres tú? El mismo. Vale. Algo muy básico. Camisa. Da su toquecillo la camisa. Perfecto. Y los pantalones largos. Así pegadito. Y no me disgusta. Así, estilo vaquero. ¡Oye! ¡Piri Vegeta! Y no se parece en nada, ya lo sé. Bueno, podríamos ir con esto. O con esto. ¡Vamos ahí con un león en la cabeza! Esto es la clave. Vale, y de momento, pues esto sería todo, ¿no? Tampoco hay más opciones. Es como muy básico, porque imagino que tampoco está muy definido para hacerte a tu personaje como tal. Simplemente es algo aleatorio de momento. Aceptamos y al lío. ¡Hala! ¡Ya está! Creado el personaje. Coloca la sede de tu avatar. Acceder los dos o planos compartidos. Sitúa el avatar en cualquier lugar del globo. Podrás editar tu ubicación en la sede después. ¿O Andorra? ¡Hala! Aquí. ¿Seguro puedes editarlo? Sí. ¡Hala! Ahí estamos, más o menos. Por ahí. Es que no me deja seleccionar concretamente. Vale, tenemos escenario, franquicia, creación. Escenario. Franquicia. ¿Quieres lanzar tu propia franquicia? Construye zoos por todo el mundo. Cría animales, suéltalos en la naturaleza. Escenario. Embárcate zoológico. Supera escenarios diversos cada vez más... ¡Ostras! Esto es tu propia franquicia. A ver, imagino que primero vamos a hacer el modo como será el tutorial, ¿no? Para ver qué opciones tenemos. Y luego ya nos metemos en una franquicia, ¿no? Primero esto, la gestión de zoológicos, super escenarios y diversos y cada vez más exigentes. Comprueba lo lejos que puede llegar. Yo creo que esto es lo suyo. Vale, casa Godwin. ¡Hola, chaval! ¡Ay! Estos son próximamente. Vale, imagino que claro, al ser una especie de fase beta, tenemos las cosas un poco limitadas. Pues vale, voy a comprobar que los audios se escuchen bien y volvemos enseguida, porque no sé si está bien equilibrado el audio. Ya estamos de vuelta y al parecer se escucha y se ve perfectamente, por lo tanto vamos a darle a casa Godwin, ¿de acuerdo? Que sería la única que tenemos actualmente disponible. Y aquí tenemos una breve descripción del zoo al cual en principio se supone que vamos a ir. Así que a ver, bueno, que imagino que sí, qué nueva partida. Vamos al lío, madre mía. De verdad, disculpad si estoy así un poquito emocionado. Ya sé que los juegos por lo general de variedad en YouTube no están demasiado destacados o la gente no los apoya demasiado, pero de verdad que a mí me encantan y ojalá aquellos que me siguen, tanto ahora como desde hace años, pues apoyen este tipo de vídeos en mi canal, porque yo de verdad que los gozo a un nivel insospechado. Dicho esto, ahora sí, cargando. Por favor, que no haya fallos. Y si hay algún fallo, pues imagino que al ser una fase previa beta en esta ocasión, pues en fin, está justificado en cierto modo. Pero bueno, igualmente cuando vayan saliendo más actualizaciones o lo que sea, si veo que hay mucho apoyo, lo iré trayendo. Bueno, bueno, bueno. Ayo Atemato. Perdón. Tengo la costumbre de pasarme al blanco a la primera de cambio. Me alegro de conocerte en persona. Soy Bernard, aunque puedes llamarme Bernie. De hecho, la única persona que me llama Bernard es mi mujer. Y solo si he pisado la alfombra con estiércol de elefante o algo así. Como sabrás, soy el dueño de varios zoos, pero me gusta presentarme a la gente aquí, en mi casa. Este
Es el primer zoo que abrí y una fuente de orgullo y alegrías. Gracias, entre otras cosas, al programa de cría de leones que desarrollamos en los años 80. Pero estamos en pleno proceso de renovación y es ahí donde tú entras en juego. El anterior contratista tuvo que retirarse del proyecto tras desarrollar una repentina alergia al pelo de animal. Ay, el pobre diablo no dejaba de estornudar y se le saltaban las prótesis. Ver sus dientes por el hábitat de los leones era un cuadro. Así las cosas, tu misión será rematar todo lo que empezó. Pero no tengas miedo, que no te voy a tirar a la piscina sin flotador. Nancy Jones, la jefa de cuidadores, te va a echar una mano. Es muy exigente consigo misma y con los demás. Pero seguro que os lleváis como el fuego y la pólvora. Mejor como el agua y el chocolate, por decir algo menos destructivo. Os digo sinceramente que pensaba... Uy. ¿Tienes pinta de ser el nuevo fichaje de Brasilino? Fenomenal. Ahora prepárate para olvidar todo lo aprendido en clase, porque vamos a ponernos manos a la obra. Aunque antes de empezar con el trabajo de verdad, ¿qué te parece si te ayudo a familiarizarte con el zoo? Aprenderás a moverte por él y visitaremos algunos de nuestros hermosos animales. Comenzaremos por acercarnos al hábitat de los osos grizzly. Bueno, ya os digo que visualmente es la leche. Y vamos a ir por partes. Yo digo que también os comento, yo os digo que estoy hablando muy mal. Es decir, os comento también que al parecer yo pensaba que esto no iba a estar traducido, las voces también. Y oye, perfecto. Buah, mira, mira, mira la gente. Es que te puedes acercar muchísimo. Mira el niño, la niña jugando. ¡Y qué feliz soy! Uf, me flipa. De verdad que esto, cuando puedo hacer mi propio zoo, va a ser la leche. Imagino que esto simplemente es para mostrarnos un poquito qué ofrece el juego como tal. Mover la cámara, subir cámara, en fin. Ah, la P, la L, linterna. Uy, esto a ver. No sé qué es. Vale. Casa Godwin. Explora el zoo, localiza el hábitat de la especie oso grizzly. Pues imagino que será esto. Vale. Simplemente es localizarlo. Pues. Ok. Pues esta no sé de qué es, sinceramente. El oso grizzly está aquí. Que el oso grizzly, también conocido como Ursus Arctos Horribilis, puede llegar a hibernar 7 meses al año. Aunque a decir verdad, mucha gente haría lo mismo si tuviese la oportunidad. Mira, la linterna es para esto. Selecciona uno de los osos y verás cómo emerge un panel informativo. Vale, seleccionamos el oso. Esto es muy estilo el Zoo Tycoon, pero en plan sobre el mejorado. El dato más importante muy mejorado. Es el bienestar global. Podrás aprender más sobre el bienestar de los animales cuando repasemos tus objetivos, pero de momento disfrutemos de este magnífico animal. ¿Por qué no seleccionas la cámara de la parte inferior del panel? La cámara de la parte inferior del panel. ¿Esta? ¡Guau, chaval! Como verás, esta es una manera fantástica de ver de cerca a tus animales. También puedes acceder a esta vista haciendo doble clic sobre el propio animal. Vale, perfecto. Si doy doble clic, cuando pues, termines, vale. Iremos al otro lado del zoológico para echar un vistazo a los leones. Te he marcado su ubicación para que los encuentres. Buah, me parece flipante el cómo se ve. Vale, de momento hemos localizado a los osos. Tendríamos que ir ahora directamente a la zona de los leones. Y es que el movimiento es muy fluido. No he cambiado nada de opciones gráficas. Lo he dejado tal y como estaba. Que de hecho, pues las tendréis aquí. Guardar zoo, cargar. Bueno, vamos a guardar. En fin, configuración. Aquí estáis viendo, simplemente he bajado un poquito el audio del sonido del juego por la música, por si acaso tuviese copy o lo que sea. Y todo lo demás lo he dejado tal y como estaba. Buah, es que fíjate la de datos que hay. A ver, ahora mismo igual parece un poco complejo porque estos juegos siempre cuando comienzas como que hay mucha complejidad, pero luego está bastante simplificado. Ya digo que los menús en cuanto te familiarizas con ellos o el león del África suele ser facilito. Mira qué bonitos. Los leones son los más sociables de los grandes felinos y puede haber hasta 40 leones. Ay, por aquí la gente lo ve. ¡Guau, qué guapo, tío! Son poco frecuentes. Como diría Bernie, estos leones se han soltado la melena. Razón de más para ser yo quien se ocupe de su entrenamiento últimamente. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con los objetivos? Venga, vamos a un hábitat vacío para ver si hay algo que hacer allí. Es el momento de buscar... Uy, un hábitat vacío, que no sé dónde está, por cierto. ¿Este está vacío? Hábitat. Vale, alguno que esté vacío. He quitado el tutorial este, ayuda. No sé dónde están las misiones, la verdad. Objetivos, aquí creo que es. Vale. Localiza el hábitat vacío. ¿Y dónde leches está? Aquí, perfecto. Tenemos el hábitat vacío. ¡Hala! Como verás,
Este sitio es el paraíso de cualquier animal, pero le falta una cosita. Bueno... ¿Animales? Facóqueros. Me gustaría que adoptases un par de ellos. Para adoptar animales tenemos que abrir el mercado de animales que hay en la sección de intercambio de animales. Bueno, no sé qué tipo de interacción habrá luego con otros jugadores, porque si os fijáis, al principio podíamos crear el perfil como para ir luego a otros zoos. Igual no sé si se puede interactuar de este modo. Míralos, un par de magníficos facóqueros para nuestro zoo. ¿Facóqueros? Haz clic sobre ellos y selecciona comprar en el menú lateral. El centro de intercambio de animales suele estar abarrotado, pero he vaciado el mercado para que aprendas cómo funciona. No queremos que encargues una docena de elefantes por error. Vale, imagino que esto es una tienda de animales donde hay diferentes tipos de especies y en esta ocasión podemos comprar estas dos concretamente. Adoptamos y no sé si también una hembra nos dejará comprar macho y hembra. Cada vez que adoptas a un animal, este pasa automáticamente al centro de intercambio, donde permanecerá hasta que esté todo listo para trasladarlo a su hábitat. Como resulta que ya lo está, ¿qué te parece si los trasladas a su nuevo hogar? Vale, centro de intercambio. Oye, la verdad que el juego, os tengo que decir, enviar al zoo, que es bastante sencillo. No he jugado nada, es decir, lo estáis viendo ahora mismo, que ha salido hace unos minutos y me he puesto ya a grabarlo, aunque lo veréis por la noche. Enviamos al zoo, aquí. Perfecto. Y este lo mismo, enviar al zoo. Y al seleccionamos solicitar el envío de un animal a su hábitat, los conserjes se acercarán al centro de intercambio para recoger al animal y llevarlo al hábitat seleccionado. Te he indicado la ubicación del centro para ir ahora y ver a los conserjes en acción. Oye, me gusta que esté tan bien gestionado todo, que puedas ver cómo evolucionan o se desarrollan las cosas, ¿sabes? En plan, tenemos la entrada principal, fijaos aquí. Bueno. Aquí llega la gente, doy por hecho. ¿Y esto dónde me ha dicho que es? Aquí. Vamos a ver cómo traen al animal. Uy, ¿se me ha quedado pillado? No te me crases. Bueno, vale. Como verás, los conserjes no se andan con rodeos y trasladan a los animales lo antes posible. Aquí, como lo está es llevando. Natural, antes de enviar a los animales a su hábitat definitivo, los tenemos en cuarentena, pero alguien muy bien informado me ha asegurado que estos facóqueros están sanos y fuertes como un roble. ¡Míralos, míralos! Estupendo. Ahora vamos a terminar el hábitat del facóquero para que estén felices y contentos. Fíjate en que cada animal del zoo tiene unas estadísticas de bienestar global. En resumen, lo a gusto que se encuentran y que las estadísticas en sí comprenden cuatro áreas diferenciadas: nutrición, salud social, hábitat y estimulación. Afortunadamente, contamos con el panel informativo de bienestar animal y que puedes desplegar haciendo clic sobre el animal, en el que podemos ver qué tal se encuentra. Así sabrás en qué áreas necesitas hacer hincapié. No te preocupes si no puedes retenerlo todo. Para consultar información tienes la zoopedia. No te preocupes, lo estoy pillando todo. Empezaremos por ocuparnos del bienestar de la nutrición de los facóqueros. Para ello empezaremos por colocar un comedero y un bebedero. Ahora bien, cada animal necesita un comedero distinto, y en el caso de los facóqueros bastará con uno pequeño. Vamos a poner uno de estos y un recipiente con agua. Vale, esto es lo que necesita, en pocas palabras, comedero pequeño y cuenco de agua. Estos facóqueros como tal son jabalí de toda la vida, básicamente. Nos han dicho antes que doble clic... ¡Oh! ¡Mira qué chulo! ¡Mira qué bonitos! Dice, Vegeta, son feos. Feos a más no poder. Es que son muy feos. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se tú! ¡Ah, que se va a dormir! Ya está haciendo el gandul. ¿Se puede llamar Vegeta? Vale, escucha. Salimos de aquí. Y listo. Al lío. ¿Dónde nos teníamos que ir? Hábitat. Aquí. Ok. Salimos de esta cámara. No, quitamos esta cámara. Espérate tú, que todavía no me hago con los controles. Vale, y subimos. Y ahora nos vamos a... el hábitat y colocamos las cositas que nos han dicho, que sería básicamente el cuenco de agua, para que no se mueran. Ah, vale, donde nosotros queramos. Yo lo voy a poner cerca de la gente, un poquito por esta zona, para que se pueda ver. Y luego vamos a poner dos. Total, son dos, por si acaso son un poquito escrupulosos. Vale, listo, y ahora quiero el otro, colocación de objetos. Sí, ok, tampoco hay mayor misterio. Fijar tampoco tiene. Vale, y esto aquí. Aquí. Los animales también necesitan estímulos para ser felices. Añadiremos una charca de barro para que los facóqueros puedan retozar. Este baño contribuirá al aumento de su bienestar de la estimulación, en concreto la que aportan los estímulos. ¡Qué guapo, chaval! Vale, fijaos, tenemos y cada vez tendremos más objetos. Imagino que esto es simplemente para este tipo de bioma como tal, y luego incluso habrá varios en el juego final. Buen lo colocamos. ¡Trabajo!
Se nota que tienes mano para esto. Como el contratista se marchó de forma repentina, el sitio está un poco abandonado. Chapucillas sin terminar y cosas a medias por todos lados. Pero lo primerísimo que hay que hacer es terminar el hábitat de los avestruces que está al lado de los hipopótamos. Bueno, bueno, ahora las avestruces. ¡Hala! A hacer aquí... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué feliz! ¡Dale, dale, ahí! ¡Madre mía! ¿Cómo se llama, Vegeta? Hay pequeñas bajadas de FPS, eso que veis que así que es como que se hace un poco más lento, es bajada de FPS. Imagino que esto lo solucionarán más adelante. Yo digo lo bueno y lo malo de cada juego, es decir, me gusta también comentar algunas cosas negativas. De momento, como tal, solo veo esto a nivel negativo, en plan de que tengo pequeñas bajadas de FPS. ¿Lo veis ahí? Otra vez me ha dado otra. No sé si es por mi PC o a lo mejor la configuración de los gráficos, que tampoco lo he mirado ya que me he puesto a grabar a la hora de jugar directamente. Vale, tenemos que ir a al bioma de las avestruces, ¿no? A la zona de los avestruces, que sería esta. Y no veo ninguna. Vamos allá. Lo primero que hay que hacer aquí es añadir una puerta para cuidadores antes de completar la barrera. Todos los hábitats necesitan una puerta para cuidadores. ¿Por dónde entrarían si no? Asegúrate de conectarla al camino para que puedan acceder a ella. Vale. La conectamos al camino que esté aquí. Ah, no. Aquí tiene que estar. Perfecto. Muy bien. Ahora completaremos la barrera del perímetro para poder adoptar unos cuantos avestruces. He delimitado la zona que puedes usar y ahora te pediría que cierres el perímetro empleando la barrera de ladrillos. Vale, es muy fácil. Es que yo digo que el juego como tal no tiene mayor misterio, sobre todo si has jugado a otros juegos similares. No tiene mayor misterio, pero me gusta que no compres... ¿Os acordáis que, por ejemplo, haciendo comparativa con Zoo Tycoon? Recuerda que antes de colocar animales en cualquier hábitat... Tiene que contar con un circuito cerrado de barreras conectadas. Como habrás comprobado, los visitantes no pueden ver el interior del hábitat de momento. Al menos no sin escalera. Pero como no están permitidas, me gustaría que seleccionaras un tramo de barrera y cambies el ladrillo por cristal para que los visitantes vean lo que hay dentro. Vale, pues esto lo vamos a cambiar por cristal. Añadir más ventanas da a los visitantes más oportunidades de ver a los animales en su hábitat. Lo mejor es asegurarse de que los visitantes tienen buena visibilidad del hábitat desde el camino que están recorriendo, puesto que eso les hace felices. ¿Y por qué menuda birria de zoo sería si no pudieran ver los animales? Pues sí, ¿verdad? Vale, lo último que hay que hacer es añadir una urna para donativos. Verás, cuando los visitantes disfrutan viendo un animal, hacen un donativo. Pero asegúrate de ponerla en un sitio accesible, como cerca de un mirador. Las urnas para donativos son una de las principales fuentes de ingresos para el zoo, así que no te olvides de ellas. Vale, una pequeña urna para que dejen aquí su dinerito. Me encanta lo que estoy viendo. Toma mi dinero, Vegeta. Estupendo. Como ya has terminado el hábitat, es el momento de adoptar esos avestruces, ¿no te parece? Sí. Traigamos a los cuatro aquí. Vale, esto es lo que hemos visto antes. Intercambio de animales, imagino. Y aquí, las avestruces, perfecto. Que os decía que en comparación con el Zoo Tycoon, ¿vale? Que sería el juego que ya jugamos, de hecho hicimos varias temporadas Will y yo. Básicamente, tú elegías como el microbioma directamente y lo ponías. Aquí lo puedes crear tú mismo, y eso me gusta más. Es como una versión muy moderna o actualizada del Zoo Tycoon como tal. Y eso personalmente me agrada mucho. Esta es la máscara, la quiero. ¿Vale? Y también hembra, macho y hembra. Y Vegeta, las máscaras. Total, estamos en la beta, ¿sabes? Es decir, ya en el juego final, pues a lo mejor me pienso mejor las cosas. Pero ahora de momento. Vale, y falta. ¿Ya han llegado? Sí, parece ser que sí. Enviar al zoo. Lo enviamos aquí. Entrega programada. Y está lo mismo. Enviamos al zoo. Y ya está, entrega programada. Macho, es que no tienen mayor complicación, parece ser. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Técnicamente... 4-4, perdonadme. Disculpad, que no lo he leído bien. Intercambio de animales. Y luego tenemos esto también. Que claro, no sé si habrá animales acuáticos, que sería una de las cosas que echen falta, ¿os acordáis? Mercado de animales, también compramos esto. Bueno, adoptamos. No es comprar, es de toda la vida es comprar. En el momento que te cuesta dinero es comprar. Vale, pero lo hemos adoptado, llamémoslo así. Abrimos esto. Perfecto, y enviamos al zoo. Enviamos aquí. Perfecto, y listo. Y la siguiente, exactamente lo mismo. Mientras esperamos a que recojan los conserjes y los traigan al hábitat, están llegando. Deberías prepararlo para recibirlos. Añade el comedero correspondiente, un bebedero y un estímulo de comida adecuado. Vale, es los conceptos es que hemos aprendido antes. Y los estímulos de comida cerca del perímetro del hábitat para que los visitantes vean bien a los animales.
¡Ey! ¿Lo veis? Lo que os he dicho antes. Vale, esto es porque si lo ponemos aquí cerca, los visitantes lo podrán ver sin ningún problema. Vale, pues tenemos que darle a hábitat y tenemos que añadirle pues estas cosas. Abrevadero pequeño, lo vamos a colocar por aquí. Lo que no sé es exactamente... Vale, sé que me ha puesto antes cómo se giraba, pero no sé cómo se hace. No lo he leído. Vale, lo colocamos. Si fuese como en los Sims, sería hacia... No, pero no es como en los Sims. Vale, lo ponemos aquí. Ponemos el comedero lento aquí. Y ponemos esto aquí. Tienen como todas las interacciones ahí delante. ¡Uy! Me alegro de que los avestruces tengan un sitio para estirar las piernas. ¿Sabías que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora? Más nos vale que no se nos escape ninguno. Solo las multas de los radares bastarían para arruinarnos. Se parte el culo. Vale, el caso, no sé si os habéis fijado. Se ha quedado impresionado, te lo aseguro. ¿Te ha hecho ya la broma de los radares? ¡Dios, pero qué grande! Es que es ver un avestruz y... Bueno... Ahora que hemos mejorado la vida de los avestruces un poco, hagamos lo mismo con la de los cuidadores. ¿Te parece? Me parece, aunque me gusta más. Para que estos puedan alimentar mejor a avestruces o hipopótamos, tendremos que construir una nueva cabaña de cuidador, que es donde estos preparan la comida de los animales. Lo lógico es que estén cerca de los hábitats para que los cuidadores no pierdan andando el tiempo que deberían dedicar al cuidado de los animales. Buah, es que hay un montón de cositas. Vale, pues fijaos. Hemos completado los desafíos de bronce, ¿vale? Si veo que os gusta, porque tampoco quiero hacerlo muy largo, quiero ver un poquito cómo... ¿Qué os parece a vosotros el juego? Si queréis que lo sigamos subiendo. Y de ser... ¿He colocado esto aquí, de verdad? ¿Cómo? Espérate. No sé. Escúchame. ¿Por qué he colocado esto yo aquí? Pero si yo... Construcción. ¿Plano? ¿Por qué he colocado eso ahí? Pero si yo no lo he puesto ahí... O lo he puesto ahí, ya tengo yo aquí un dilema existencial. Instalaciones... No, todo, todavía esto no, cabaña de cuidador y todo esto. Esto de momento lo vamos a dejar como tal, que yo ahora simplemente quiero disfrutar de mis animalitos. Vale, pues fijaos, aquí yo creo que voy a dejar este primer episodio como tal, porque si os fijáis hay como 3 estrellas a completar. ¿Sabes? Hemos completado la de bronce, donde hemos visto las principales características, cómo se crea un microbioma, por así decirlo, para los animales. En verdad se ve súper cinematográfica. Es que está muy guapo, tío. Esta tontería de verdad es que me flipa. Es que mira qué bien se ve en comparación, ¿vale? Con el Tutaycoon. También es que son varios años entre medias de diferencia. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Simplemente quería enseñaros un poquito el comienzo. Voy a ver cómo luego se puede quitar esto, ahora fuera de cámara, tranquilamente. Pero el caso que el juego personalmente me flipa bastante. Tenemos que colocar la cabaña. Hemos completado todo lo de bronce. Y voy a hacer unos ajustes en tema gráficos y demás. Y ya os puedo decir más adelante qué me parece. De momento, lo que hemos probado, a mí me gusta. Pero claro, también depende de lo que os gusta a vosotros y demás. Pero el juego tenéis que admitir que se ve genial. Es que no sé, me mola mucho. Y ya os digo que esto no es campaña ni nada de decir. No estoy colaborando con el juego, ni mucho menos. Es decir, simplemente es una opinión propia, porque es un juego que me gustaría traer más adelante. Y hemos hecho la primera misión. Si veo que votáis muy positivamente, hacemos el siguiente grupo de misiones. Y lo podemos dividir esto en una miniserie de 3 vídeos hasta que salga la versión completa del juego. O por el contrario, voy a salir ahora y voy a guardar, eso sí. Guardamos zoom. Sí. Pues sí. Bronce. No, Vegeta. ¡Planeta! Uy. No te escribí. Vale, planeta Vegeta. Ahora, guardamos zoom. Quiero salir un momento al menú principal para comprobar si la segunda... Vale. Salir de zoo. Sí, no, salir al menú principal. Uy, casi salgo. Vale, ahí estamos. Vamos a seguir un momento al menú principal, porque de la primera, tenemos completada la primera estrella. Solo hay disponible, al parecer, una, ¿no? Quiero entender que sería para esta beta, para que veas un poquito lo básico. Puedes continuar aquí. Y franquicia, que esto creo que todavía no se puede hacer. De momento. Aquí esto imagino que será para agregar amigos. Mis zoos, accede a todos tus zoos desde un solo lugar. Vale, y son los que tengo guardados. O si quiere empezar alguno. Es como que un menú súper sencillo, muy chulo, muy básico. Y que de momento me gusta. No sé si luego podremos caminar, que no lo he mirado, que igual luego tenemos opciones de caminar por el zoo como si fuésemos otro visitante más. En cuyo caso estaría genial. Lo voy a dejar por aquí, esto también no se puede todavía.
Esto sería lo suyo, crearlo desde cero. Esto es lo que me fliparía. Ahora mismo estamos simplemente aprendiendo un poquito qué opciones tiene el juego. Quería enseñaros los primeros minutos para que le echéis un vistazo. Y si os gusta, pues lo traeré más veces. Y si no, pues lo jugaré por mi cuenta. Pero bueno, simplemente hasta aquí el primer episodio o el primer vídeo de esta beta. Y si queréis más, dejad un buen like y mañana os traigo otro capitulito. Un besito y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! Oh!